Bienvenida familia hermosa a otro nuevo video. Por aquí nos encontramos con papá Miguel en la milpa. Miren estas. Pues ahorita vamos. Venga. Aquí le han parado los pollos. Ah. Los ahorita vamos a buscar unos ayotillos para una rica sopa. Oh, mire cómo se creció ese. Mire este. Mire, papi se reventó. Sí, eso lo tiene que llevar. Ay. Sí, pues. Me lo iba a huir. No, aquí está este. Aquí está uno. Allí. Como quebradito, Tony. Como ayote grande. Vea que sí. Ajá, esta hora ya no, por la hora fuerte. Bueno, mi gente, aquí les vamos a grabar un poquito. No se me vayan allí a... No se me vayan a... Que no vayan a emocionar. Ajá, o que no se me vayan a decepcionar porque vayan a decir que solo la milpa. No, aquí solamente venimos a cortar unos ayotillos y ya nos vamos a ver en otro lugar. Oh, qué rica esa cajeta. Así la cajeta de Victoria. Oh, ese buen. Ese buen, este buen ayote. Véngase, mi amor. Vamos a ir a cortar los lorocos. Los lorocos también. Quizás no hay mucho chiquito, va, todos tan grandes, ya vea. Todos los que vimos aquel día están grandes ya. Mire. Ah, sí, usted me dio las semillas. Está mire. Esta parra. Vale. Esta parra, allá se quedó la del cerco. No, mire, vamos a ir allá arriba. Miren lo que acaba de encontrar papá Miguel. Ve unas cuchitas. No sé si voy a cortar las dos o una. Esta va. Sí, ajá. Sí. Una vamos a cortar porque vamos a dejarlo. Piernita. ¡Oh! Hola. ¡Mira, Saúl! Quiero ver, yo no veo casi por el sol. Vaya, Saúl, téngame. Mire, hijo. Tiernita, mire. No, mi amor. Es allí, ándela. Es allí ande las ustedes, dele el otro ayotito a Sau, que allí vamos a echar las loroquitas. Aquí está otra, mire, esa llévesela, Tonita. Ahí llévesela. Bueno, así es de que ya terminamos de cortar las lorocas aquí con papá Miguel. Y papá Miguel pues viene a darse una vueltecita por allí, dice. Va. Va, pero nomás una vueltecita porque ya está muy fuerte el... Sí, ya está muy fuerte el sol. ¿Va, mi amor? Ay, por aquí está mi campeón. ¿Dónde está mi campeón? En la sombra. ¿Va? Meta el cuchumbo. Bueno, miren cuántas loroquitos llevamos. Vámonos, mi amor. Vámonos. Va, pues ahí los vemos. Allá es rica la sombra, va. Venga, vámonos. Bueno, siente que ya vamos ya, ya para... Ya habías dejado la yote, va. Ya vamos ya para casita. Miren cómo vengo de sudado. Miren, ve. ¿Creen ustedes? Es que está bien fuerte el sol. Mire. Mire qué chulada de este. Este es lo bonito. De, sí, tiempo, así les digo yo a los amigos. Vaya, amigos, miren cómo anda de guapa ahora mamá Jesús. Miren. Miren igual esta flor. Miren, ve, así anda, ve. Ahí está. Aunque solo por fuera, de usted. Miguel, me dice, ¿por qué no parece? Y me dice, aunque usted, no creo, me dice, usted téngame está más joven que agárrenme. Yo. Pues sí, le digo yo, es cierto, lo estoy más joven, lo, pero estoy más, está más potente que yo. Más potente. Enfermedades son las que
Así es de que pues es todos esos lorocos fueron los que qué entramos. Chulada, mira. Bastante, pero mi mami venía hasta... Ay, sí, yo venía estudiando. Ay, sí. Sí. Uh-huh. Y los otros ayotes. Bueno, vamos a vernos más adelantito porque ya vamos a preparar todas las verduras que vamos a ocupar. Utilizar. Así es. Bueno, mi gente, ahora sí, miren, ya están lavando las verduras. La verdura. Le van a echar yuca, no, sí, yuca. Bien. Papa y la zanahoria y lo demás que ven ahí. La yuca. La yuca. Martita. La papa. Esté pendiente del niño. Enrollaje, pantalón para llamas. Rosana, pero mira, es el volado de hunde, miren. Guacal, vaya a traer un guacal, Martita. Ajá, allá hay, Martín, uno verde. Allá en aquella pila. Ay, pero eso sí, miren. Miren los elotillos. Pero... Sí, en el súper a veces hay una chula. Sí, unas hormigas le quedan frente. No. Pero sí. Re chulo, ¿verdad? Uh-huh. Va. Se sume la uña. Sí. Ay, ¿y los lorocos, Mateo? Tráigalo, papá. Allá los puse, mira, en una mesa allá. Tráelo. Con él me cayó aquí la gota de... De veras. ¿Y solo un volado de eso? No, el de ellos, ¿usted? Sí. ¿Echamos otro? Sí. Sí. Vaya. Y otro porque este. Aquí está. Vaya. Vaya, digamos un pedacito cada uno. ¿Vale? Sí. Búsqueme otro whisky, Liz, ahí en el. En la refri están. Mire cómo me quedó el dedo, mamita. Sí, de la remolacha. Bien pintado. Bueno, ¿sí de qué? Pues aquí miren cuánta verdura. Ahí lo está tenemos. Picando, mamá, para que. Alcance para un sí, pedacito de cadú. Uh-huh. Bien grande. Sí, mire, esto está bien ralito. Pues, sí, pues. ¿El qué? El loro. No, ya lo trajo la Marti. Trajo la Marti. Está bien tiernito. Sí. Miren lo flash que es mi mamita. Vaya. Martita, me le pega meciditas al niño. Que el niño para que duerma bastante, así lo estamos meciendo. Sí, ahí veo yo que están pendientones ahí de. Porque si levanta, que todavía este, no haya dormido lo suficiente, se levanta un poco aburrido. Ahí más así que está tan gripadito. Ay, sí. Gracias a Dios no le ha caído como la vez pasada. Ay, sí, les cuento ya los míos que la vez pasada. Sí, se me ha puesto bien malito. Mateito, pongas la Gina. No lo quiero ver chuña. Más que. Ya vamos a ir a. Ya le he dicho que se vea mal. Para conseguirme la hacha. El valle está Damián. Que sí, por eso yo porque vi a Damián. Ayer nos rajó uno. Ah, sí, le dije que tenía una leñita rajada, bien bonita, bien delgadita. Así le mire que la hacha. Como fíjate. De ya me imagino la mía, sí, dijo usted. No, ya no. Fíjate que la esa mía no está esa, bien. No están, mi amor, ya van a venir. Sí, la de ellos está algo. Por eso es que ven las grandes humazones cuando voy a cocinar donde sí. Porque la leña no está bien seca. Pero ella prende, pero cuesta. Ahí es capaz de ahogar uno. Ay, sí, verdad. Ay, no. Pudimos ir a traer leña ahí arriba, pero primeramente, Dios. Sí.
Sí, allá tiene un leño. Sí, pues no la han ido a traer. No tenemos, para eso tenemos que pagar. ¿Quién? El carro. La pique. Sí, porque es una gruesa. Sí. Pagar para. Para ir a traer. Ir a traer, porque el carro de José no por lo feo que está ahorita. Entonces, quizás este lo vamos a quedar para el verano, quizás. Yo creo que sí, no, ya está pasando esto. Pues. Ya. Sí, hombre. Y así este. Después ya en los cerquitos puede a traerla ya. Sí, él la va a traer, no pagamos porque, para que la traiga. Siente dura a volar. No, pero mire. Ya está arruinando. De veras, eso no va a servir. Las papitas así las vamos a dejar, miren, venteritas. Porque sí, porque está ahí, tan chiquita. Así de que para no cansarlos mucho, mi gente, nos vamos a ver más adelantito. Bueno, mi gente, y ahora sí, miren, mi mami está acá sufriendo esto que también le van a echar a lo que van a preparar el día de ahora. Y aquí también vamos a sacar unas hojitas. Que estas juntas de laurel no las vamos a usar todas. Las voy a guardar para un té para mí. Ajá. Son bastantes bolitas. Y ya de este, como ya le echamos bastante, ya no le voy a echar. De chile. Ya le eché bastante. Ah, Tonito, ¿se va a poner una cabeza de agua? No, su cabeza no. Ahora una cabeza de agua y pélenme los dientes. Eso sí, que consomé ya no voy a gastar del que yo tengo, porque ella trae, miren. De veras. Vale. Qué bastante. No, así no. Por eso estoy sacándole eso, porque es el estero. Ya lo usamos bastante. Bastante chile. Y los arroz molincitos los voy a echar más de último, porque eso se queman. Se queman. Yo lo estoy haciendo sofrito. Sofrito, ¿verdad? Y este montecito, mami, ¿se muele o se deja así enterito? ¿Huele? Sí. Y por acá tienen una ronda de la blanca. Y van a ver ustedes cómo nos va a quedar esto. Sabroso. Sabroso. De rico, rico. Y enseñándoles poquito a poco todo el proceso que llevamos aquí para la sopa, porque como les conté, este es un gran proceso. Miren, para comerlo y hacer rápido. Entre todos, rápido. Rapidito, pero para prepararlo cuesta. Sí. Así de que pues, y eso se va a licuar. Sí, yo creo que no. A mí no me ayudó porque no le gusta el olor al ajo. Mami, pero ¿y aquello no lo iban a poner ya? ¿Bien? Con la verdura. ¿Bien? Ya ahorita lo vamos a ir a poner. Un montón de ajo, ma. Un montón de ajo. Sí, hombre, pero esto.
mire, no tiene lleno, no, no le da mal sabor ni nada. Esto lleva chile guaco, chile ciruela, chile dulce, ajo, relajo, tomate y cebolla. Ahí está. Todo eso lleva. Acá el complemento del relajo, ¿eh? Un solo relajo tenemos aquí, Por eso se llama relajo. Solo relajo, mira. Pero qué rico, Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, ahora sí, mi gente. Ahora sí ya estamos aquí, ya Deje, baby. Porque ahorita no queremos bulla porque el bebé chiquitito está dormido. Bueno, ahora sí, gente. Ahora sí les vamos a enseñar. Se llegó el momento de... ¿Qué les voy a enseñar? No se mate. Se levanta la mano. Un movimiento. Que les baile. Ahí esa cosa se le puede poner aquí que me encamaré, No, ahí las patellas no pueden. Ayúdale tu papá a traer patito de leña. Esos manteles ya los vamos a quitar. Yo al rato me voy a llevar mi rollito de leña de ahí. De veras, Miguel, llevémoslo un rollito de leña de ahí. Oigan, la abuela. Sí, me voy a llevar un trocito de ahí. De esa leñita. Sí, va. De ahí me voy a llevar uno. Oigan. Bueno, así es de que vamos a echar ya la verdura porque pues ya esto ya está bien. Descendelo bien. Aquí, señora. Señora de la cámara. Sí, señora, miren, ya esto ya está. Miren, ve. Ya esto ya está. Quiero ver un plato ya. Dani, te vas para acá. Babosa. Vale. Miren, ve. Así es de que ya vamos a echar toda la verdura. Miren, aquí va el adorno, miren. Se va enterito para que. Y el real pollo, niña. Se me había olvidado. Eso iba a preguntar. El repollo. El chile yo lo he hecho de último. Saúl, una lata. Sí, eso sí. Grosero. Saúl, le dije que le trajera eso. Qué burrilla de ¿están grabando? El chile no quería. Mira. Ah, sí, pero lo vamos a echar. No voy a tocar eso. ¿Y si lo toco? Ahí está, miren. Montón de verdura. Ahora solo. Ahora solo vamos a dejar que. Herba. Ya estoy ya, ¿verdad? Yo de esto. Ya van a ver el agua.
Qué rico, miren, gente. Ahora solo a apurar el juego para que eso esté rapidito. Un gusano taipa. Chico, para que se vaya. Ay, ya lo cocó ya. Pero no se ve bien. No se ve. Mami, no lo voy a tocar. Ahí está, ve, ahí está. Ay, lo enfocó bien. Mira qué bonito enfoque. Ay, los gusanos son malos. Sí, feos. Como a las crinas. Miren el abuelo, pues. Bueno, mi gente, miren, esto ya está empezando a hervir. A borbollar, decir. Ajá. Y a hervir y pues, ajá, miren, gran perolada. Por ahí está Marti. Aquí llorando por ratito. Y mi mamá. Con sentimiento. Sí. Mire, 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 abuelo. Ya viene para acá, mire. Sigo mirando para allá. Sí, es que... ¿Cómo lo persigue a uno el humo? Nos hace llorar. Algo atorado, lo veo. Sí, pues. Aquí tiene varios palitos. ¿No te vas a quemar donde sople yo? No, dele. Ahí está. Ya está Ya está ahí empezando a hervir. Ya tenemos aquí listo lo demás que le vamos a echar. Miren. Tengo lista la loroca y la varita, el olor, el pan y el... De repente me acordé. Y y el recaudo. Sí. Ahí en el próximo van a ver lo demás que le va a echar mi mami a esto. Miren. Por aquí está la abuela. Por allá está el abuelo. Sí. Calmadones ahorita porque ya anduvieron ya chiribisqueando. Ya. Ya buscando chiribisco. Sí, aquí ya vamos a esperar que. Sí, ya solo que se cueza la verdurita. Porque ya hay hambre, va, abuelo. Va que ya chilló la tripa. Ya. Ya. A picar, vea, papi. Tripita, sí, ya esto ya va a estar, mi gente, sí, ya, ya solo que ablande la verdura y pero la cuchara bien es muy pequeña. Sí, para esto todavía es muy pequeña. Sí. Esto lleva de todo. De todo un poco. De todo un poco. Solo que hay algo que sí se me olvidó. ¿Qué? Quizás porque ya no alcanzaba la cubita. Los ejotes. Ah. Pero lleva. Ya. De ver. Aunque ya los míos ya están maduros ya. Ahora los vamos a cortar para que los más. Sí. Hey, les cuento algo, fíjense que a mí me gusta porque me encanta la sopa de frijoles con costilla, con hueso de res. Me hace daño. Yo siento eso bien raro. Sí, pues. Porque yo el hueso, pues sí, no me hace daño la carne. Pero cuando va así, sí. Cuando va así, pero no sabe por qué no le da daño el hueso. Quizás por eso, ¿verdad? Porque vieran que sí, bien raro, pero ¿sabe por qué será? Me encanta, como les digo, a mí me gusta la la sopa de frijoles nuevos con hueso. Con hueso, pero me agarra una cosa.
causa tan feo. O quizás es la vitamina, ¿verdad? Y me alborota la anemia. A ver, ¿qué será? Algo te ha hecho daño. Quizás sí. Algo me ha hecho daño. O sea, ella, pues. Ajá. Sí, fíjese, porque a mí me gusta. Sí, es mira, rica. La vez pasada que hizo mi mami, ya hace bastante, porque uh-huh. Ya hace bastante tiempo, que hizo mi mami, me dice, empecé un poquito, comete, me dijo. Yo agarré poquito, pero no, igual. Uh-huh. Igual, así es de que pues, está bueno que me haga medicina, porque a mí me gusta. Pues que sí. No me gustara fuera otra uh-huh. Cosa. Pero a mí si me le gusta, gusta y me dan ganas cuando veo esa comida. Yo la yuca, pa, ¿verdad? Yo. A mi mamá. Me acababa de matar. Hubo un tiempo que le hizo daño a la yuca. Ah. Uh-huh. Pero se hizo medicina. Me voy a subir ahí, Dani. Y no, guaco tomé. Vaya, imagínense. Un guaco tomé. Guaco. Bueno, mi gente linda, gracias por habernos acompañado allí. Y creo que nos vamos a ver en un próximo. Porque allí les vamos a enseñar lo demás de la preparación que ya se la vamos a echar. Pero así no que se lo vayan a perder el próximo. Saluditos. Saluditos.